¿Nos dará un desafío o qué? ¡Ajá! Oh, dispositivos, ¿entendido? Un dispositivo, ¿eh? Oh, no se diga más. Sé a quién llamar. Oh, ahí está. Es lindo, ¿verdad? Pero puedo mejorarlo. Está bien. Ahora a trabajar, ¿de acuerdo? ¡Y comienza! ¡Así lo haré! ¿Veo lo que creo que veo? Sí, es increíble, lo sé. Ahora dibuja, pequeño. Como cada artista debe inspirarse, aquí tienes. ¿Podrías manejar un pequeño gatito? No hay problema. Esta cosa es ideal para hacer un círculo perfecto. ¿Ya ves lo que es? Dale un minuto. Llegará ahí. ¡Mira esas líneas perfectas! ¡Qué demonios! ¡No apruebo eso! ¿Hasta un robot crea arte? ¡Así parece! ¡Shu! Parece que ya está. Y no hace falta decir que es perfecto, ¿ve? Bueno, dos pueden jugar a eso. Con las formas correctas. Veamos. Debo ensamblar un poco. Y listo. Ahora un trozo de plástico y una imagen en tu teléfono. Y ¡pup! Puedes copiarla. Inventivo, ¿no? Ser ingeniosa funciona. Casi listo. Se vuelve muy lindo. Creo. ¡Aburrido! ¿Y quién gana? Por razones obvias, ¡Naomi! ¡No puede ser! Resulta que ser creativa es lo mejor. ¡Tonto robot! ¡Vas a la basura! ¿Me escuchaste? No, tú eres la basura. ¿Qué? ¿Me dibujaste algo? ¿Se supone que es gracioso? ¡La tecnología me falló hoy! Hora de su primer desafío. Un gallo. Bien, ¿qué tan difícil puede ser? Aunque nunca había dibujado uno con masa para panqueques. Creo que me concentraré en la cara. Es difícil de ver sin el color. Pero se verá muy realista cuando termine. Hasta ahora todo bien. Naomi sabe lo que está haciendo. ¡Que se haga el color! Necesito tonos más tibios. Quedará súper colorido. Será mejor que me apure antes de que comience a quemarse. ¡Rápido! Solo me falta una sección. Voy a ganar esta ronda, ya lo verán. ¿No es asombroso? ¡Hora de cocinarte! Llegó el momento de la verdad. ¡Un gallo perfecto, damas y caballeros! ¡Woo! ¡Oh, rayos! ¿David? ¿Ah? Yo, bueno, no sé si cuenta, pero este es mi pollito. Bonito, ¿cierto? ¡Qué gracioso! Oye, ¿a quién llamas gallina? ¿Quieres decirme algo? Sí, te hablo a ti. ¿Te crees muy talentoso? Intenta hacerlo tú, entonces. ¿Cómo estás? ¡Qué incómodo! No puedo tomar el bolígrafo. ¡Ni siquiera puedes tomarlo! ¡Necesitas dedos, ¿sabes? ¿Lo ves? ¡Cinco dedos! ¿Cinco dedos como estos? ¡Oh, no! ¡No puede ser cierto! ¡Ups! ¡Aush! ¡Es una pena! ¡Ah!
Intentémoslo de nuevo. Debo hacer un gallo, ¿cierto? No tengo plumas, pero este bolígrafo 3D debería ser suficiente. Solo debo ser prolijo con las líneas. Después de todo, serán la guía para el resto del dibujo. ¿Ojos negros? ¡Claro! ¿Por qué no? Hora de un poco de color. Ya casi termino con el rojo, el más emocionante de los colores, sobre todo si eres un gallo apuesto. Oigan, no está nada malo, sí. ¿Y qué es un gallo sin un pico amarillo? ¡Genial! Hora de unas plumas blancas. No sería un gallo sin ellas. Dibujarlas en diferentes direcciones ayuda a crear un poco de textura. ¡Terminé! Nada mal para un monstruo, ¿no? ¡Oh! ¡Este es el mío! ¡Oh! ¡Naomi es la clara ganadora! ¿Qué? ¡Ya me oíste, monstruo! ¡Pagarás por esto, humano! ¡Ve a sentarte! ¡No, hasta que no me devuelvas mi mano! ¡Ugh! ¡De acuerdo! ¡Uf! ¡La extrañaba! ¡Iré a sentarme! El primer reto es la comida humana que llaman pizza. ¡Amo la pizza! ¡Qué fácil! Ya tengo hambre. Me gustaría comer pizza ahora. Ya sé. Un arte de hot cakes. Hago un triángulo y relleno la corteza. La masa de hot cakes supera la pintura. Quiero pepperoni. Haré puntos con masa rosa. Debe ser buena. ¡Listo! Y ahora el queso. Rodeo los peperonis. Con cuidado. Ya cocida, le doy la vuelta. Firme. ¡Y listo! ¡Genial, eh! ¿Essie? ¡Es increíble! ¿Qué? ¿Tienes pizza? ¿Qué pasa? ¿Quieres una? Pero, ¿cómo? Huele fatal. Va a la basura. Pero mi pizza sí es buena, ¿no? Claro, Cheryl. Mejor empiezo con mi bolígrafo 3D. Primero el contorno. Un triángulo es fácil. Perfecto para su base. Lo relleno. Y dibujo la corteza, sin salir de las líneas. Base hecha. La pizza lleva queso. ¡Guau! Parece derretido. Una pizza de queso. Faltan ingredientes. Haré pepperoni. ¡Mi favorito! Apetecible, ¿no? ¡Quiero morderlo! ¡Vaya! ¿Por qué una rebanada teniéndola entera? ¿Celosa? ¡Cheryl gana! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Soy la mejor! Mi crush me tiene inspirada. Espero que aprecie esto. No pierdo nada. ¿Qué tal, David? ¡Qué bien! ¿Qué me habrá escrito? Sí, también tengo algo que decir. ¡Cálmate, corazón! ¡Veamos! ¡No! ¡Oh! ¡Mis libros! Perdón, déjame ayudarte. ¡Oh! ¡Qué suave! ¡Ajá! ¡Guau! ¿Mis libros? ¡Oh, sí! Así que... ¡Sí, gracias! Creo que me enamoré. Espera, solo otra mirada. Sí, este chico es especial. Ah. ¡Oh! Eso le diré. Nada como recordarle a tu amor cuando la viste por primera vez. Lo difícil ya está. ¡Lindo! ¡Guau! ¡Me acuerdo! ¡Es un encanto! ¡Te amo, nena! Y así es como se hace. ¿En serio? ¿Quién fue? Ni siquiera hay viento aquí. Pensándolo bien... ¡Ah! ¡No pude verlo! No es viento, es el próximo desafío. ¿Vamos a jugar? Porque esto es todo, señoritas. ¡Oh, genial! ¡Empecemos!
¿Quiere que dibuje a Sonic, eh? ¡Qué bueno, porque es mi caricatura favorita! Ahora pasemos a la parte azul. Menos mal que tengo mucha cantidad. Está empezando a tomar forma, ¿ves? Puedes hacer cosas geniales con esto. Ayuda a que tus obras de arte cobren vida. Solo tengo que terminar los ojos, unas pocas líneas y curvas más y Sonic está aquí para saludar. ¡Oh! ¿No es el más lindo? ¡Tada! ¡Terminado! Bien, tengo una competencia difícil, pero tengo mi arma preferida. Usaré masa. Al menos mi Sonic será comestible. Pero con algo tan diferente el tiempo es esencial, porque debemos usar una parrilla caliente. El colorante alimentario es fundamental aquí. Puedes hacer cualquier tipo de masa de esta manera. Bien, ya casi termino. Un último detalle. Y aquí está. ¡Wow! ¡Ey! La mitad de mi creación ha desaparecido y sigue desapareciendo. ¡Qué rayos! ¡Oh! Y nuestra ganadora, Madison. ¡No puedo creerlo! En fin, como si me importara. ¡Miren este labial, chicas! ¡Dios mío, eres tan afortunada! ¡Lo sé, es el mejor! ¡Mis labios se verán tan bien! ¿Chicas? ¿A dónde fueron? ¿En serio? ¡Oh, respira! ¡Ups! Ese color le queda bien. ¡Buen intento! ¿Sabes las reglas? ¡Sin maquillaje! ¿Pero no podemos hablar de esto? Supongo que eso es un no. Será mejor que mire cómo me veo. ¡Oh, no! Tengo la cara lavada, pero siempre estoy preparada. Guardo un suministro secreto de maquillaje para emergencias. ¡Me llevaré eso sin maquillaje! ¡No es justo! ¡Esto es lo peor! ¿Qué sentido tiene si no puedo lucir fabulosa? ¡La vida parece vacía sin maquillaje! ¡Ya sé! ¡Lo tengo! Puedo usar esta botella de corrector. Esto es justo lo que necesito. Comenzaré por tirar el líquido. Lo vaciaré en un tazón. Y puedo usarlo más tarde. Ahora voy a limpiar la botella. Después sacaré mi brillo de labios favorito. Puedo usar una pipeta para sacarlo del tubo. Esto hace que sea mucho más fácil. No quiero hacer un lío. Ahora puedo colocarlo en la botella. La llenaré enseguida. Debería funcionar y reemplazaré la tapa. ¡Soy tan inteligente! Y mis labios se verán geniales. ¡Oh, sí! Eso se siente mucho mejor. ¡Lo extrañaba! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Wow! ¡Lo necesito! ¡Toma esto! Está bien, chicas. Formen una fila. ¡Gracias, Ceci! ¡Dame, dame! ¡Eres la mejor! ¡Wow! ¡Un placer hacer negocios con ustedes! Bueno, ¿ahora qué? Oiga, señor. Oh, por supuesto. Lo siguiente es origami. ¡Piu! ¿Origami? ¿Ok? Menos mal que siempre tengo papel. Bromeo, el sirviente me lo dio. Prefiero el papel que realmente vale algo. Y el oro es mejor. Aquí tienes. ¡Wow! ¿Es de verdad? Mejor me pongo a trabajar. Muy bien, aquí vamos. Esto se pone caliente. ¡Wow! Se convirtió en oro. ¿Pero por qué parar aquí? ¡Adentro vas! ¡Oh, Dios! Sí, sin duda funcionó. ¡Fantástico! ¡Mua! Señorita Betty. Gracias, chef. ¡Eso es injusto! Me pregunto si tengo papel. No es de oro, pero servirá. ¿Listos para ver magia, chicos? ¡Este papel está tan arrugado! ¡Sí, muy gracioso! Pero puedo cambiar las cosas. Debo ser rápida. ¡Como nuevo! Como sea. Otras cosas de que preocuparme. Unos pliegues y esto no se verá como una hoja de papel. Dibujo unas marcas aquí. Se ve extraño ahora, pero tendrá sentido luego.
¿Ya ves lo que hago? ¡Es la chica más linda del mundo! ¿Huh? Ten paciencia, ¿quieres? Unas líneas más aquí. Y ahora de este lado. Doblo tus solapas y dibujo los espacios en blanco. ¡Ya! ¡Listo! Si tú lo dices... Color, por favor. Ahora puede bailar, ¿ves? Puedo hacer que su cuerpo se mueva. ¡Oh! ¡No puedo competir contra eso! ¿Oh, sí? Solo hago un pliegue arriba y otro en la otra dirección. Y sigo hacia abajo de todo. Luego dibujo una línea recta aquí. Sigo bajando así. Luego cierro para que sea un cuadrado. ¿Sabes lo que es? Y aquí dibujo un conejito. ¡Qué lindo es! Y tendrá un amigo osito. Adorable, ¿verdad? No olvido colorearlos. El naranja y azul siempre resaltan. Amiguitos animales, los colores les dan vida. Una última cosa. Doblo el papel hacia abajo. ¡Tarán! ¡Hecho! Está reñido. Pero mira esa bailarina. ¡Tú ganas! ¿Pero y mi linda creación? ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¿Qué? ¡Ábrela tú! ¡Oh, no tú! ¡Toma, ábrela! Espero no arrepentirme. ¡No me lastimes, por favor! Y... ¡Ah! 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 ¿Y bien? ¿Hay algo ahí? ¡Oh! ¿Está vivo, David? Yo diría que no, Naomi. Es una muñeca. ¡Oh, genial! Sí, nuestro próximo desafío. Primero dibujaré el cuerpo de la muñeca. Es lo más llamativo de ella. Después pasaremos a la cabeza. Tiene brazos muy largos. Parecen tentáculos de pulpo. Yo solo dibujo lo que veo. No olvidemos los ojos. ¡Oh, no es adorable! Ya se está cocinando. Cuidado con las piernas. Muy bonita. Supongo que comenzaré con la cabeza. Y tiene una sonrisa, ¿no? No olvidemos los brazos súper largos. Y rosa, el elemento más importante. Las variaciones son los que le darán vida. Hora del vestido. Vaya, debo usar mucho rosa. Ya casi termino. Estos brazos parecen no tener fin. Aún me falta un poco. Solo un poco de azul. Y debo pintar esos ojos. Grandes y verdes. Ya terminé. Y bien, ¿qué opinas? ¿Bolígrafo o panqueque? Está difícil, pero David gana. ¡Bien hecho! ¡Uf, qué injusto! ¡Suéltalo! ¿Qué es esto? ¡Hoggy-Woggy es mío! ¡Oh-oh! ¿Hola? Dibujen a Hoggy-Woggy, Kissy-Missy. Ok, claro. Tengo una idea. ¡Oh, Cheryl! ¡Atrapa! ¡Oye! ¡No es justo! Da igual, ¿verdad, Hoggy-Woggy? Bien, empecemos. Dibujo los ojos. Parece muy simple. Son círculos negros. Y la boca. Relleno con plástico negro. Ok, fue fácil. Y sus labios. Solo rodeo la boca. Hoggy-Woggy es lindo. Hora del pelaje. Tal vez tarde. Hay mucho pelaje azul. Dibujo líneas. Sí, hacia abajo. Y uno todo. Y los detalles. Es muy preciso.
volví! ¿Qué? ¿Terminaste? ¡Debo apurarme! Calma, tú puedes. Empiezo con la boca. Debería comprarme un labial. Siguen los dientes. Y si Missy debe chequearse. Todo bien. Lleno la boca. No es difícil. Blanco para los ojos. Con mano firme. Y ahora el pelaje. Luego la parte fácil. A rellenar. ¡Casi listo! Espero a que se cocine. Y doy la vuelta. Creo que ya. ¡Lo logré! ¡Da pesadillas, Cheryl! Bien, la ganadora es Essie. ¡Sí! ¡Gané! Preparar tu proyecto de arte es parte del proceso. Uno muy desordenado. Bueno, a convertir mi idea en arte. El primer trazo es el mejor. Pongo azul aquí. Ya toma forma. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡No! ¡Qué bueno que tengo mucho papel! ¡Qué suave! ¡Es peor que el primero! ¡Ugh! ¡Vamos, concéntrate! ¿Es una broma? ¿Por qué no puedo pintar una tonta flor? Muy bien, mantén la calma. Inhala hondo. ¡Puedo hacerlo! ¡Soy completamente capaz! ¡Llegó la hora! ¡Con calma! ¡Calma! ¡Acho! ¿Ah? ¡Qué mala suerte! ¡Pero espera! ¡Qué interesante forma! ¡Puedo trabajar con eso! Variar tu uso del pincel puede crear diseños únicos. Y en mi caso, pétalos. Una vez que des toda la vuelta, pon verde para los tallos y las hojas. ¿Ves cómo toma forma? Los trazos quedan muy bien. ¡Hasta puedes unirlos! Rellena bien el espacio. Sabía que podía hacerlo. ¡Guau! ¿Dibujaste eso por tu cuenta? Consérvalo, Annie. Debo hacer más creaciones. Y ahora tomaré un enfoque diferente. Pero calma, el tema sigue siendo el mismo. ¿Ves cómo mis trazos hacen que las hojas cobren vida? Toma tu tiempo con ellas. Hasta puedes crear pasto, ¿ves? Lo siguiente es más complicado. Toma pinturas infladas como estas. Así creas texturas nuevas con un globo. ¡Qué gratificante! Ahora úsalo como un sello y tendrás estas flores divertidas y únicas. No olvides esta. Genial, ¿verdad? Increíble. ¿Qué te parece? David, ¿cómo se te ocurrió eso? Mi ingrediente secreto. Ok, ¿listas para dibujar? Calentemos con un arco iris. Un arco iris, ¿no? Buen calentamiento. Ya sé. Mi bolsa de cosas podría ser útil. Veamos. ¡Oh! ¡Oh, hola, pequeño! ¡Oh, no! Buen chico. Esto es lo que buscaba. ¿Lista para la magia? Estos colores pronto serán mi arco iris. Solo dejo unas cuantas gotas. ¡Listo! Bueno, ya casi. ¡Genial! ¡Vamos a trabajar! ¿No es satisfactorio? Hay que trabajar con lo que se tiene.
queda un poco sucio. Ahora despego la cinta. Nada como una línea prolija. Bueno, que sean tres líneas prolijas. Listo. Gracias por la ayuda. Impresionante, ¿no? Supongo que está bien. Puedo con esto. Hola, ¿debo hacer todo yo misma, acaso? ¡Qué bonito! ¡Vamos! Quiero espacio para mi creatividad. ¡Interesante! ¡Claro! Mira y aprende. Es bonito con tantos colores, ¿no? Espera que veas lo que sigue. ¿Ves? A veces trabajo mucho. Y una vez hecho, queda una hermosa arena arcoíris. ¡Mira qué tonos vibrantes! ¡Tarán! ¡Eso fue impresionante! ¡Oh, pero aún no acabo! Es como un pequeño arcoíris bailarín. Le da personalidad, ¿no? Y bien. Ambos son interesantes. Es por eso que ambas ganan. Oh, está bien. Hora de improvisar un dibujo. ¿Qué estás haciendo? Oye, eres tú. ¿En serio? Es decir, se parece a ti. Muy graciosa. Bueno, si vamos a jugar a ese juego. ¡Uf, qué gracioso! Esta eres tú, Naomi. Son dos gotas de agua. Hola, ¿me recuerdan? Para el próximo desafío. De acuerdo. Creo que haré un buen trabajo. Son varias líneas ondulantes, ¿lo ven? Bueno, al menos los límites. El cuadrado perfecto. Solo debo engrosar las líneas. Y rellenarlas, claro. Tal vez quieras acelerar esto. Nos llevará un rato. Ahora agregaré detalles divertidos. ¿Ya ves la cara? No olvidemos los dientes. Y los ojos grandes. Solo unos detalles finales. Un poco de color hará toda la diferencia. ¿Ves cómo va tomando vida? Es imposible que no gane esta ronda. Dos dientes blancos en camino. Una obra maestra. Esperen a ver esto. Bob Esponja nació para hacer un panqueque. ¡Cuántas líneas y formas divertidas! A diferencia del bolígrafo, comenzaré con los detalles y haré el resto después. Hora de los colores brillantes. Ya comienzo a sentir el calor. Debo moverme rápido antes de que se cocine. Ya comienza a tomar forma. Debo tener cuidado con las líneas. Esa debe ser la parte más difícil. Hora de un poco de calor, Bob Esponja. No te pegues a la sartén. ¡Perfecto! ¿Y bien? ¿Quién ganó? ¿El panqueque? ¿O el bolígrafo? No es fácil, pero Naomi, a eso llamo un panqueque. Lo siento, David. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Fue muy gracioso. Sí, bien por ti. Nadie lo vio. Es genial. Dibujen un plátano. Ok. Sin problema. Los plátanos son fáciles. Doy la vuelta. No está bien. ¿Qué le pasa? ¿Y el enchufe qué? ¡Sabotaje! ¡Ups! Perdón, haré un plátano. Será sencillo. Y algo artístico. ¡Guau! Se ve bien. Sigue amarillo. Lleno las secciones. Sí que ganaré. Se ve realista. Usaré un tono más oscuro para la piel. Con calma, quedará bien. Sin resbalones. ¡Ja! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Es increíble! No te hablo.
¿Pasa algo? No más trucos, ¿ok? Concéntrate. Debes vencer a Essie. El contorno. Ahora el plátano. Podría ser profesional. Los hotcakes de Cheryl. Suena pegadizo. Espera, ¿centrada? Ya casi. ¡Guau! Me gusta este. ¿Essie? ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Tarán! Está difícil. Es empate. ¡Lo tomo! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡No sospecha! ¡Oh! Esta foto es alegre. Tan buena para enmarcarla. ¿Y por qué parar ahí? Necesito inspiración. ¡Sí! ¿Qué dijiste? ¡Oh, Susan! ¡Eres mala! ¡Oh! No sé. ¿Perdón? ¡Mi papel! ¡Oh! ¡Fue mi culpa! ¡Ups! ¡Mira lo que hiciste! ¡Está arruinado! ¡Oye! ¿Podría mostrarte algo? ¿Sabes improvisar? Porque eso haremos. ¡Wow! ¿Puedo? ¡Sí! ¡Puedes hacer diferentes tamaños! ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¿Cuántos crees que quepan? ¡Tantos como quieras! ¡Esto se pone loco! ¡Puedes usar casi cualquier cosa! ¡Mientras sea circular! ¿Crees que fue suficiente? ¡Se ve bien, ¿no? ¡Chócalas! ¡Pequeño artista!